para armar la puerta con llave Petach, únicamente necesitamos un martillo y un desarmador de cruz. Necesitamos las bisagras. Están ubicadas con la letra C y únicamente son dos. Y estas partes blancas justamente van en los orificios que ya están marcados. Los colocamos. Y lo mismo con la del otro lado. Listo. Y ahora necesitamos la cerradura ubicada con la letra B y cuatro tornillos ubicados con la letra F. Nos fijamos que el pasadorcito quede hacia afuera y lo ponemos de esta manera en la perforación. Ponemos nuestros tornillos. Y así es como queda la puerta con llave Petach que pondremos en el módulo superior del modelo Kusuch. Es necesario usar las bases de las bisagras ubicadas con la letra D y son dos. Para ello utilizamos los tornillos que están ubicados con la letra G y son seis piezas. Y listo, yo decidí abrirla del lado derecho. Y ahora fijemos la contra, que es la letra E. Fijamos la bisagra con la base y nos queda la puerta lista.